Este próximo jueves 16 de marzo se llevará a cabo la subasta anual de la Biblioteca Los Mangos, en donde se espera superar los 400 mil pesos y así invertirlos para la impermeabilización del techo de este recinto cultural y ampliar la oferta de talleres para la ciudadanía. En rueda de prensa, Yososky Cortés González, presidenta del Consejo Directivo de la Biblioteca Los Mangos, invitó a toda la ciudadanía en general a esta subasta, que iniciará a las 6 de la tarde. Se estarán subastando más de 100 piezas de artistas que ya donaron sus pinturas y esculturas. Tenemos como principal objetivo el terminar el techo. Necesita urgentemente, desde el año pasado tocamos miles de puertas para la impermeabilizada. No se nos pudo dar. Alas del Águila nos hizo una donación del 50% del presupuesto que tenemos para poder impermeabilizar todos los metros que se necesitan. Y eso es una urgencia. Ahora sí, como le comentaba a alguno de ustedes, de sus compañeros, no podemos esperar a otro año más. El año pasado, dijo, se recaudó 400 mil pesos en la subasta. Este año es rebasar esa cifra, ya que para la rehabilitación del techo se necesitan 470 mil pesos, pero con el donativo de Alas de Águila resta un poco más de 200 mil. Pero también se busca ampliar los talleres en la biblioteca de los más de 20 que ya se tienen. De ser así, podrían incorporarse el de arte, cuentos, violín, canto, ópera, entre otros. Por otro lado, Isela Mariscal, directora general de la Biblioteca Los Mangos, compartió que varios artistas se han sumado para esta subasta, así como restaurantes para brindar alimentos y cortesías que serán subastados y rifados, toda vez que serán Gary Thompson y María José Zorrilla los martilleros, es decir, son los encargados de llevar a cabo la subasta. Detalló que habrá una subasta viva en donde estarán las obras de arte circulando y ofreciéndose. Asimismo, habrá una subasta fija y una rifa rápida en donde se tendrán muchos regalos sorpresa a precios muy módicos, ya sea de 50 o 100 pesos. Lo necesitamos verdaderamente para lo que es el techo, es muy necesario. Entonces, también queremos agradecerles al CUC, porque nos va a dar colaboradores, nos va a mandar jóvenes colaboradores para que estén ayudando a la hora de estar, ahora sí que llevando la obra, acercándola a donde van a estar los martilleros. También van a estar jóvenes de gastronomía para apoyar a los restauranteros que van a tener stand fijo. Verónica Aguirre, tesorera del Consejo Directivo, destacó que su papel será cuidar el dinero recaudado que se invierte en los proyectos de rehabilitación del techo y talleres. La subasta se va a realizar en la explanada de la biblioteca, en donde se espera la mayor asistencia de locales, turistas y también empresarios. Con imágenes de Licio Cruz para CPS Noticias, Brenda Beltrán.